te vamos a encontrar pegada. Hey. Y nadie te va a ayudar. Porque tú estás aquí tú solita y tú tienes que, como te dice, tú dependes de ti solita. Nosotros venimos a verte, pero no podemos estar contigo las 24 horas. ¿Te pagan? Disculpa, Daniel, yo entiendo que yo me siento hasta cierto momento un poquito culpable porque eso nunca, sí quedó bien para una persona normal, pero Mónica a veces exagera las cosas y los movía y le mueve, entonces, si me explico, ahora ya está todo muy bien, ya tiene todo ahí. Oye, me estaba acordando, fíjate, me estaba acordando que este cableado de aquí ya estaba. Lo que hicieron los muchachos fue el de acá. El de allá. Pero este ya estaba, este aquí. Ajá. De hecho, aquí no había nada. No. Nosotros hicimos eso, estaba todo. No había ni luz, no había, estaba. Era como bodega. Era una bodega en realidad. Ahora, otra cosa, Mónica, también me quedé pensando ahí, no pude. Fíjate que se fue el sueño, lo digo a Héctor. El techo, ok, hace que no tengas frío. Pero, Mónica, trata de no fumar en la noche, mija. Trata de eso, es eso que haces para el calor. Porque nada de estas. Bueno, ahí tienes la. Pero es cartón. Yo te iba a decir también, Gilbert, disculpa que te moleste, amor, y se lo iba a decir. Yo varias veces cuando yo vengo, y a veces yo me estoy con ella hasta 3 horas, vamos, y aquí sentada. Yo lo que observé, y yo quería también comentarte eso, es un peligro el fierrito para calentar agua. Porque yo estuve observando cuánto es lo que deja ese fierrito. Si lo, o por decir, se lo olvido, no lo encontré dormido y el fierrito estaba exactamente. Así. Exactamente. Así yo el tanque está chicharrado, ¿te acuerdas? Sí, ese explota. Por eso, pero mira, volvemos a lo mismo, mija. Ella es una persona adulta. Uno se le dice lo que puede hacer, lo que es el peligro, pero no podemos hacer más. Uh-huh. Ayer me decían, un día que esto y usted va a ser responsable. Yo no voy a ser responsable. O sea, quiero que entiendan las leyes, las reglas, las regulaciones. Yo no. Ella vive aquí. Esta es su casita de ella. Uh-huh. Cuando yo me voy, cuando Héctor se va y tú, y ella hace lo que sea, es responsabilidad de ella. Sí. Por eso ella tiene que cuidarse sola, mija. Entonces, hacer cosas que no van, no las hagas. Como dice ella, caliente el agua. A mí también me da un terror. Pero caliéntala, para eso las venden, las asistencias. Pero en cuanto la calientes, desconéctala, mija. Lo más que tienen que estar son 15 minutos, mami. Uh-huh. Y poquita agua, no tanta. Poquita agua para que se caliente bien y ya lo. No, pero con poquita no se va. No, pero es que el agua queda bien caliente, sí. Gilbert. Ah, y echarle más helada. Sí, porque es poquita la que se tiene que poner y Moni las casi la llena la cubeta. Sí, no la llena. Y la eso llena. Es lo que sobrecalienta. El agua tiene que pasar el cuadrito negro. Sí. Tiene que pasarlo. Sí. Porque como se caliente, con el agua, no, si lo pasa no se calienta, tiene que pasar el agua. Pero el fierrito que la resistencia que tiene Moni es un fierrito chiquito porque yo fui con ella a comprarlos. Yo, todos los que tiene, ¿cierto? Me acompañó. Pues. Sí, pues es que yo le entiendo que ella necesita bañarse con agua caliente, obviamente, pero nomás que tenga el cuidado necesario, sí. Pues, o sea, báñate, Moni, pum, pum, ya, vámonos a quitarla. Es que es un peligro, Moni, imagínate, sí. Se incendia todo aquí, te quemas todo aquí, ahora tú nomás no vas a estar aquí. Deja tú, que ¿cómo está el agua? ¿Estará caliente? Oh, a mí me pasó una vez. ¿Lavó, Moni? ¿Lavaste, Moni? Sí, veo mojada todo la ropa. Así es. Pero pues el baño, ve nomás cómo está el pobre baño. Ya quisiera que lo limpiara, no quisiera otra cosa. Ah, con razón, Moni dijo, yo me baño con Gilbert. No, mija, no andes diciendo que te bañas conmigo. Sí, me dijo, mira. Ahí está. Tiene 2 cojines con mi nombre. Ahí en el baño. ¿Verdad, Moni? Por eso con razón no sabía ese que se bañaba conmigo. Pues cómo. No, ahí está, sí. Vamos, Moniquita. ¿Tienes hambre? No, bueno, okay.